¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Yeah. Tengo una promesa que les hice hace mucho. Sí, hace relativamente mucho. Para que se hagan una idea, fue en los 40, 45 suscriptores más o menos. Y se supone que iba a ser una especie de 50 suscriptores cocinando. Y al final lo pasé por los 100 suscriptores. Y bueno, tarde o temprano iba a tener que llegar, ya que es una buena meta. Sí. Sí. Todo Cristo cocinando. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, porque estoy yo solo. Tengo casa sola, pero yo estoy más solo que la casa, así que... Así que, bueno, vamos a ver cómo me las apaño. Y con esta luz de mierda que tengo acá arriba, les deseo un feliz 2021. Porque tenía planeado subirlo antes del 31 de diciembre. Ya no podía esperar más, ya tenía ganas de cocinar algo, así que bueno. Ingredientes para la pechuga. Bueno, ¿dónde la vamos a cortar? En una tabla. Mientras se pueda poner el pollo ahí arriba para cortarlo, me sirve. Ingredientes, pechugas. No se pregunte por qué tengo tantas, porque ni yo lo sé. Está bien. Segundo ingrediente, sal. Tercer ingrediente, bueno, no es un ingrediente, o sea, es un acompañamiento, porque no la voy a comer sola esto. Tengo pensado acompañarla con fideos o algo. Yo acá ya tengo las pechugas. Bueno chicos, acá tengo un cuchillo para nada filoso ni nada. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Bueno, procedemos a agarrar una pechuga. Como es muy gruesa, o sea, amigo, es muy gruesa. Esto se tiene que cortar fino. Bueno, no voy a cortar tanto obviamente porque bueno, pues soy una persona, o sea, no me voy a cortar 500 pechugas porque no me las voy a comer obviamente. Bueno, una vez hecho esto, me voy a proceder a lavar las manos porque... Y bueno, una vez hecho esto, se pone un poco de sal. Bueno, guachos, lo que procedemos a hacer ahora es prender la hornalla. Encender fuego. Fuego, dije. Bueno, supongamos que anda. Verga. Así que bueno, vamos a proceder a encender esa hornalla. Procedemos a poner la sartén. ¡A la madre! ¡Está putamente pesada la verga! ¡A la verga! Y bueno, se la he dejado un ratito a que se caliente. Porque si ponemos la pechuga así con la sartén fría, pues va a tardar mucho más. Así que bueno, dejamos que se caliente un ratito y bueno, ahí volvemos. Bueno, paso siguiente. Bajar de la cosa porque bueno, era para calentar un poco. Se baja a mínimo, sí mínimo, para abajo. Se le pone un poco de aceite. Se pone un poquito de aceite, un poquito, chiquito. Una mijita, se pone así, se esparce. Se puede... ahí está. Bueno, yo normalmente la muevo así. La muevo para acá, para que se vaya moviendo el aceite y se vaya esparciendo por toda la sartén. Y bueno, ahora procedo a poner la pechuga. ¡A la madre! Va a explotar esta verga.
Ya veo que salta acá, me quemo la verga. ¡A la madre! ¡Verga, casi! ¡Ah, puta, me quemé la mano! ¡Verga! Bruh. Bueno, estas hay que ir mirándolas acá a rato, no vaya a ser que se quemen. O sea, verga. Se va viendo y si también. Bueno, esto le falta un poco, así que no. Y vamos viendo así todas. Ahí. Y bueno, voy a proceder a llevar la olla esa ahí. Nada, con una mano tampoco como que pueda, así que. Bueno. A la madre. Bueno, listo, ya la pusimos ahí, obviamente. Y procedemos a ponerle sal. Bueno. Más o menos un puñado de sal, esto se pone ahí. Y ya desde un principio, con la hornalla prendida, dejamos que se vaya hirviendo y bueno, procedemos a poner los fideos, obviamente. Y acá, bueno, vamos viendo a ver cómo va quitando. Acá venimos por acá, damos vuelta esto por acá. Ahí. Man, parece. Parece que en cualquier momento va a explotar esto. Parece como el video del señor del coñac. Miren lo que es esto: coñac. Bruh. Cabe decir que, bueno, le vamos a poner una tapa porque se hierve más rápido. No la tapamos entera porque si no, bueno. Va a empezar a hacer espuma y se va a rebalsar. Vamos a dejar la entrada abierta. Bueno, cabe decir que sinceramente yo quería hacer un video, o sea, mostrando mi cara mientras lo hacía y todo eso, pero bueno. Qué tema se complica cuando es uno solo el que tiene que grabar y cocinar y todo. Y bueno, pero bueno, ahora intento hacerlo entretenido. Con mi humor de mierda y mi cara de subnormal, trato de darle un buen momento o algo para pasar el tiempo. Espero que sinceramente si han llegado hasta esta parte del video, quiero que comenten pepino. ¿Sí? ¿Por qué no? Pepino. Preparación. Así que yo creo que ya ahora voy a cortar y voy a poner ya cuando esté la comida hecha. Voy a hacer algunas tomas o algo épico ahí para mostrar las pechugas. Vamos allá. Get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Bruh. Así que bueno, voy a proceder a comer. Después de y subo el video y ya está. Así que espero que les haya gustado el video. Y besitos en la cola.